Hola, ¿qué tal? Buenos días con todas, todos. Eh, bienvenidos a este local y al lanzamiento de la campaña Déjate Abrazar. Mi nombre es Lucila García Velaúnde y soy parte del equipo de la ODP. Les doy la bienvenida al lanzamiento de Déjate Abrazar, campaña impulsada por los jesuitas de Latinoamérica. Para buscar crear conciencia sobre las principales problemáticas de la Amazonía y expandir redes de solidaridad que permitan recaudar fondos para potenciar la misión que realizan de la mano de la Iglesia local las comunidades amazónicas y diversos actores del desarrollo. Para empezar nuestro encuentro, queremos mostrarles un especial saludo del Cardenal Pedro Barreto, actual vicepresidente de la Red Eclesial. Pan Amazónica Repam, quien, no pudiendo estar presente, no quiso dejar de compartir con nosotros su entusiasmo y animarnos a sumarnos a esta iniciativa a través de un video. El Papa Francisco en octubre del 2017 convocó oficialmente un sínodo sobre la Amazonía. Esta convocatoria supuso para todos nosotros como miembros de la Iglesia y sobre todo una Iglesia en América Latina un compromiso muy grande. Y la Compañía de Jesús, los eh, jesuitas latinoamericanos, han organizado una campaña Déjate abrazar. Este dejarse abrazar no solamente es por la Amazonía, sino dejarnos abrazar por los mismos pobladores indígenas amazónicos. Y estamos eh, pre, con la presencia de nuestra hermana Anitalia, a quien conozco y saludo muy especial. Mente, ella les explicará más detenidamente la riqueza no solamente de las culturas eh, milenarias, la sabiduría ancestral, sino también la gran biodiversidad que existe. Hay amenazas muy grandes con la Amazonía. El Papa Francisco en Puerto Maldonado manifestó claramente que nunca antes ha, ha estado la Amazonía tan amenazada en sus culturas, en su territorio, como lo están actualmente. Y él pidió a los obispos y a los eh, religiosos, a todos aquellos que estamos interesados en la Amazonía, que sepamos escuchar esa sabiduría ancestral que tienen los indígenas amazónicos. Son más de 390 poblaciones indígenas, son más de 240 lenguas, por tanto podemos decir que la Amazonía es como un espejo de lo que es la humanidad. Eh, somos multiculturales, multietnicos, eh, yo diría plurireligiosos también porque hay muchos enfoques pero en los pueblos amazónicos tiene verdaderamente una gran riqueza de una trascendencia. La identidad amazónica no está en el tener, sino en el ser. Esta es la gran riqueza de los indígenas amazónicos. Ellos se preocupan del bienestar, del buen vivir, en las relaciones entre ellos mismos. Lógicamente no podemos mitificar, decir que todo está perfecto, pero el esfuerzo y la identidad está en ese ser personas, con una trascendencia. Y, y esto nos hace tomar conciencia que ellos son los primeros guardianes de la naturaleza, así el Papa Francisco los llamó, y dijo claramente que tenemos todos que unirnos en ese abrazo a la Amazonía, a las poblaciones, al mundo entero. Y por tanto tenemos que ser conscientes que esta convocatoria del lanzamiento en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya tiene que ser un hito muy importante de colaboración unidos a otras congregaciones religiosas y a otros movimientos para que todos juntos, como los afluentes del río Amazonas, aportemos cada uno de nuestros carismas y podamos experimentar que estamos todos unidos ese gran río que es el río madre de la Amazonía. No olvidemos, por último, que la Amazonía tiene importancia para el mundo. El Papa Francisco dijo que hay que relanzar la evangelización en la Amazonía. El Papa Francisco también dijo que la Amazonía es un banco de prueba y un examen decisivo para toda la Iglesia universal. Por tanto, tenemos que dejarnos abrazar por esta propuesta del Espíritu Santo que a través del Papa Francisco y a través de la compañía de Jesús aquí en América Latina, se une en este gran proceso, yo diría, iluminador, muy humano y por eso mismo muy cristiano y muy eclesial. Nosotros como iglesia tenemos que aportar nuestro granito de arena desde la alegría del Evangelio y desde el cuidado de nuestra casa común. Bueno, muy buenos días con todos, con todas. Efectivamente les doy la bienvenida a esta casa de estudios, que es su casa. Eh, y en primer lugar, felicitar pues el lanzamiento de esta campaña. Felicitar a la red Claver, que ha sido quien la ha organizado, quien la lleva adelante. A la CEPAL, que la promueve. Y agradecer la presencia de Alfredo Vizcarra, Monseñor, y de... Juan Carlos Morante, provincial también, y vicecanciller de nuestra universidad, entre nosotros y la de todos ustedes, por supuesto, que se hacen presentes para dar inicio a esta campaña que además forma parte de toda una corriente que nos está llevando cada vez más como iglesia sinodal que somos al sínodo especial de la Amazonía. En el momento en que estábamos discutiendo todavía el documento preparatorio, eh, tuvimos también un seminario junto con las, los miembros del CAAP para tratar de elaborar una propuesta que después formó parte del mismo documento y conjuntamente estuvimos trabajando ya no solo la Universidad Ruiz de Montoya, sino otras universidades de AUSJAL, unas ocho o nueve, ese mismo documento para darle aportes junto con otros muchos aportes que eh, recibió el documento preparatorio precisamente para la elaboración del instrumento en laboris, que ahora... Y es el que está circulando y que va a servir de base para el trabajo del sino. Entonces, ya ese trabajo final, digamos, fue una obra no solamente de la Universidad Ruiz de Montoya, sino de nueve universidades que conformamos la red de ambiente y sustentabilidad de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina. Nos reunimos en febrero en Río de Janeiro, con la presencia todo el tiempo del cardenal Claudio Humes, eso fue muy muy impresionante, estuvimos ahí tres días prácticamente, tratando entonces de elaborar lo que fue nuestra propuesta como parte de los grupos temáticos. Y ahí, ya con el cardenal Humes y con Mauricio López, que es el secretario, comenzamos a pensar, bueno, ¿y cómo la seguimos? no Porque la verdad es que no fue muy bien en ese proceso de combinar el trabajo de la Repam con el de Ausjal. Ya teníamos una experiencia previa porque habíamos trabajado juntos un documento sobre violación de derechos humanos en la Amazonía, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que eh, debe estar en su fase final de formulación por parte de la Ruiz. Lo trabajó el Instituto de Ética y Desarrollo que dirige Eduardo Vega, pero no fuimos los únicos que elaboramos finalmente ese documento que me parece que fue muy satisfactorio, por lo menos para el cardenal Humes, para también para el cardenal Barreto y en general para la REPAM. Entonces ya había una, un trabajo previo, ya habían acciones que se nos habían solicitado, sobre todo desde la REPAM, y este encuentro en Río significó como un amarre para ir viendo qué posibilidades habría de seguir trabajando juntos después del sino, pensando ya en el pos-sínodo, ¿no? Entonces yo le sugerí al cardenal Lumes que dirigiese una carta a la presidencia de Ausjal, dado que teníamos pronto, estamos hablando de febrero, en mayo, una nueva asamblea de rectores de ausjal Y esa asamblea de rectores de mayo en Guadalajara era una asamblea muy importante porque iba a elaborar, formular y aprobar el nuevo plan estratégico de auschal para los próximos cinco o seis años. Estamos hablando de la proyección ya al 2025. Entonces, para que no quedara solamente con un proyecto adicional aprobado solamente por el Consejo Directivo o por la Presidencia, yo sugerí que enviaran una carta pidiendo ya el respaldo para que ese proyecto fuera uno de los proyectos que formen parte del proyecto o del plan estratégico institucional de la Asociación. Y así fue. Entonces, ¿qué es lo que ha quedado después de Guadalajara, después de la Asamblea Ordinaria de Ausjal? Bueno, un proyecto, que es un proyecto, el proyecto 12, aprobado por todos los rectores, para los posibles, las posibles acciones conjuntas con Repán luego del Sínodo. Y se concretaron en ese momento en tres, pero sin ser exhaustivos, eran tres como para iniciar. Digamos, la primera acción es la creación de programas conjuntos de formación continua en las áreas temáticas de territorialidad panamazónica y ecología integral y defensa de los derechos humanos en la panamazonía. Es decir, continuar lo que ya hemos venido haciendo conjuntamente. Dos, creación de un grupo de trabajo ad hoc sobre teología. Ese fue un pedido especial del cardenal Hummes. Con una perspectiva desde la ecología integral y desde la Amazonía. Y finalmente, un tercer, una tercera acción es la creación de un grupo de trabajo ad hoc sobre realidad amazónica de carácter interdisciplinar e interinstitucional. Entonces, ese fue el proyecto aprobado. En cada uno de los proyectos, después se le pedía a las universidades a cuáles se apuntaban, salieron se alrededor de 22 proyectos, y a este proyecto se han apuntado nueve universidades, entre ellas la nuestra. Y se han quedado encargadas, digamos, de coordinar y de facilitar esta, este proyecto, la PUCI de Río, la Pontificia Universidad Católica de Río, que ya lo venía haciendo y ahora más aún con el impulso que le da la aprobación de la misma asamblea y la UNICAP, la de Pernambuco. Lo interesante es que ahora que ha salido el instrumento en labores lo que estamos viendo que el instrumento Un Labor ya recoge algunas de estas propuestas que han sido planteadas desde la Repam a Osjal. Y que por lo tanto, si esto después se expresa como parte de los resultados del Sínodo, pues será muy interesante porque entonces ya tenemos la ruta abierta precisamente para poder responder a estos deseos expresados por los cardenales Humes y Barreto. En fin, creo pues que hay mucho Camino por delante. Me alegra que ausjal pueda serles útil a la Iglesia latinoamericana y a la repama en concreto en este proceso de ir poco a poco visibilizando la importancia de la amazonía, de los pueblos originarios que están ahí, de todo el aporte que estamos descubriendo cada vez más claramente que podemos recibir de ese reino en la medida de nuestras posibilidades y considerando también nuestros límites, nosotros como universidades jesuitas ser un aporte a ese proceso que sin duda recibirá un impulso muy muy grande con el sínodo panamazónico. Bienvenidos pues y muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Como presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y del Caribe agradezco su presencia en este evento en que se lanza la campaña Déjate abrazar en favor del trabajo y la misión que realiza el servicio jesuita panamazónico. Quiero agradecer también de manera especial a la provincia jesuita del Perú, al padre Juan Carlos Morante, su provincial, y a la Oficina de Desarrollo de la provincia. Franco Dulanto y colaboradores y colaboradoras que están aquí por la generosidad, la energía invertida en la concepción, la realización, y ahora el lanzamiento y posterior desarrollo de la campaña que hoy emprendemos. La Oficina de Desarrollo del Perú se ha encargado de este servicio como expresión de su pertenencia a la red Claver un trabajo conjunto de 10 oficinas de desarrollo eh, de 10 de, de las provincias jesuitas de América Latina, dejándose abrazar entre ellas en la causa común por la vida en la Amazonia. A todos ustedes de la Oficina de Desarrollo, aquí en el Perú, a todos los que nos siguen por streaming de la red Claver en toda América Latina, mi agradecimiento. Y me aliento para que demostremos que juntos no solo podemos hacer más, sino que juntos somos más. Gracias también a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a Ernesto cabaza por recibirnos en esta casa, a Monseñor Vizcarra por estar presente, al Cardenal Barreto por su mensaje. El servicio de jesuitas a la Panamazonia tiene por objetivo y tarea primordial promover la defensa y la protección de la vida en todas sus formas en el territorio panamazónico. Nueve países que colocando sus terrenos amazónicos en común vienen a ser casi una tercera parte de la extensión de América Latina. Su misión principal es promover de maneras diversas la defensa y la protección de la vida y la dignidad de todas las criaturas comenzando sin duda por todos los seres humanos que la habitan y particu particularmente la vida de los pueblos originarios, su territorio, su historia, su cultura, pero también la defensa y promoción de la vida de todas las demás criaturas en su singularidad, desde una especie vegetal o animal minúscula, pasando por un río o un lago, o una práctica ancestral hasta la inevitable e innegable interconexión de todo con todo. Hace 30 años podía sonar a exageración la advertencia de que el movimiento de las alas de una mariposa en el Océano Pacífico podía desatar tormentas en las selvas del Amazonas. Hoy sabemos que eso es verdad. Pero entre saber con todas las comprobaciones científicas de que disponemos, y actuar en consecuencia hay una distancia inmensa que pasa por la inconsciencia o por la conciencia. No somos en general todavía conscientes de que el cambio es urgente. Si no trabajamos juntos por defender y proteger la vida, toda la vida, y particularmente la vida de la Panamazonia, si no aceptamos que hacer eso implica profundos cambios en nuestro modo de vida personal e institucional, en nuestro modo político de relacionarnos, entonces perderemos todo y todos pereceremos. Permítame repetirlo ahora con palabras de Greta Thunberg, esta niña que... Ha sido el símbolo de la defensa de la casa común en Europa en su libro Cambiemos el mundo, hashtag huelga por el mundo. Ella dice: No podemos salvar el mundo acatando las reglas, porque las reglas tienen que cambiar. Todo tiene que cambiar y tiene y tiene que empezar a cambiar hoy. La mayoría de los climatólogos y de los representantes de los partidos ecologistas continúan viajando por el mundo en avión y consumiendo carne y lácteos. Decía ella, si yo vivo hasta los 100 años, en 2103 aún estaré viva. Cuando ustedes, refiriéndose a nosotros, piensan en el futuro, no piensan más allá de 2050. Para entonces, en el mejor de los casos, no habré vivido ni la mitad de mi vida y ustedes ya estarán muertos. ¿Qué ocurrirá después? En el año 2078 cumpliré 75 años. Si tengo hijos, quizá ese día estén conmigo. Y tal vez me pregunten, la gente que en 2018 estaba aquí, ¿Qué hizo por nosotros? ¿Por qué no hicieron nada cuando todavía había tiempo para actuar? Y termina Greta diciendo, lo que hagamos o dejemos de hacer ahora afectará toda mi vida y la de mis hijos y nietos. Y lo que hagamos o dejemos de hacer ahora, ni mi generación, ni yo misma podremos deshacerlo en el futuro. El servicio, hasta ahí la cita de Greta Thunberg, el servicio jesuita panamazónico dedica sus energías a servir de diversas maneras a la causa de la defensa de la vida en la Panamazonia. Quiero mencionar solo tres de las tareas que tiene. Una de sus principales ocupaciones ha sido y continuará siendo contribuir de manera especial a la articulación y Animación de la Red Eclesial Panamazónica, la REPAM, participando en el Comité Coordinador y en los ejes temáticos que tienen que ver con fronteras y territorios, pueblos indígenas, justicia socioambiental, entre otros. Dedica sus fuerzas a articular y animar también la participación de la mayor parte Parte posible de las presencias de los jesuitas en la Panamazonia y en territorios aledaños, parroquias, universidades, colegios, radios, escuelas de fe y alegría, centros de investigación, etcétera, y a colaborar para que cada una de ellas, desde su particular situación y misión, contribuya también a la defensa y protección de la vida en este territorio. El equipo del Servicio Jesuita Panamazónico contribuye también generosa y decididamente en el proceso de las consultas sinodales y está listo para continuar participando en los desafíos y procesos que el próximo sínodo nos señale. Para continuar impulsando ese trabajo, junto con todos los colaboradores y colaboradores laicos, de otras organizaciones creyentes y no creyentes y sobre todo al lado de los pueblos indígenas y pueblos originarios de la Amazonia, para ayudar a que cada vez más y más personas e instituciones sean conscientes de que no podemos seguir jugando con las mismas reglas, para animarnos en la construcción de estilos de vida donde las relaciones entre las personas y de las personas con las cosas demuestren gratitud y cuidado con todas las criaturas. Para agradecerle a Dios el don infinito de la Amazonia con todos sus habitantes, con todas sus tradiciones, con toda su bio bi biodiversidad, con toda su riqueza, estamos invitándolos hoy a unirse a este abrazo amazónico. Déjate abrazar por la calidez de las gentes del Amazonas. Déjate abrazar por la sabiduría milenar de los pueblos indígenas. Déjate abrazar por el clamor de más de 20 millones de habitantes que cuidan por nosotros de ese tesoro común. Déjate abrazar por la naturaleza con su riqueza exuberante. Déjate abrazar por la tierra indefensa y agredida, herida. Déjate abrazar por la música y la danza de los animales y las aguas. Déjate abrazar también por su dolor, por su explotación, por su contaminación, por su degradación, por su muerte, por su sacrificio. La Amazonia sale por nosotros con sus brazos abiertos, para abrazarnos como un corazón inmenso lleno de energía y de heridas. Los invitamos a que vengan con nosotros, se dejen abrazar y nos ayuden a la, en la tarea de colaborar para crear y promover conciencias que promuevan y defiendan la vida de todos y de todo en la Amazonia. Muy buenos días con todos y todas. Es un gusto poder verlos aquí a todos. Un saludo especial para el Padre Provincial, el, el, el Obispo Vizcarra, el Padre Alfredo Ferro. Gracias también a Roberto Jaramillo y también un saludo especial y agradecimiento a la Universidad de Rubén Pontoya representada por su rector, el Padre Ernesto Cabaza. También quiero dar un saludo especial a quienes nos están siguiendo por streaming, ¿no? Quienes por Geografía no pueden acompañarnos hoy esta mañana, pero lo están haciendo distintos países de América Latina y también entiendo que de Europa, Francia en particular. Así que gracias a todos los que nos están siguiendo. Bien, eh, lo que me toca a mí es un poco contarles el concepto que inspira esta campaña. Y lo primero que tengo que decirles es que para nosotros, el equipo que hemos formulado esta idea, nos ha sido reconfortante y muy útil. Las primeras líneas para la campaña de Laudato Si. Voy a leerles el texto que con el cual el, el, el Papa Francisco inicia, que es eh, dice cuando San Francisco de Asís nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana en la cual con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. ¿No? Así recordaba a Francisco las primeras líneas de la botosí el cántico que hacía San Francisco de Asís. Y eso es lo que a nosotros nos ha inspirado, ¿no? Esta idea de una Amazonia que es madre, que nos da sus frutos en abundancia, con generosidad, con gratuidad, y nosotros, sus hijos, tal vez los que estamos un poco más distantes, no lo llegamos a tener en cuenta del todo. En cambio, nuestros hermanos, estos 20 millones que aludía el padre eh, Jaramillo, de personas que viven en la Amazonía, que están cerca de esta madre, que la conocen, saben de sus fragilidades, de sus dolencias, también por supuesto de sus bondades y sus riquezas, son aquellos hermanos que nos pueden contar a nosotros que estamos más lejos cuáles son esas necesidades que tiene nuestra madre. De eso, de eso se trata la campaña, se trata de dejarnos abrazar por este conocimiento que tienen estas poblaciones originarias sobre la madre tierra sobre la casa común y la idea es que nosotros nos dejemos y aprendamos del de conocimiento que estas personas pueden tener ahí eso es un poco la premisa que tiene la campaña dejarse abrazar por la lista además que, que roberto ha, ha hecho hacia el final de su, de su mensaje se trata de dejarnos conmover se trata de aprender del otro no del reconocimiento del otro entonces eso es lo que hemos querido expresar en nuestra campaña a nivel de mensaje y tenemos eh, dos herramientas importantes que hoy día quiero presentarles. La primera es un vídeo, un vídeo de la campaña, el vídeo, digamos, principal, eh, que da cuenta de la historia de una persona que nos acompaña esta mañana, Anitalia Pijachi, que yo tuve el gusto de conocer en persona el día de ayer. Así que es ella la que va a aparecer en este video narrando algunas cosas que desde su perspectiva encuentra, ¿no? Y que queremos justamente nosotros recoger y aprender de eso, dejándonos abrazar por esto, por este mensaje. Cada lugar que el Padre Creador puso en el planeta Tierra estamos relacionados. San Italia, Pijachi, Cuyuedo. Mi padre es del pueblo Caina y mi madre es del pueblo más conocido como Huitotos. Como mujer indígena hago parte del gran proceso que está haciendo la red eclesial para Amazónica, Repam. Este reto que pone el Papa Francisco en cómo debemos caminar juntos, cómo debemos conversar, Encontrarnos juntos y en un punto, en un punto que nos une y nos debe unir a todo ser humano, como desde diferentes lugares de la Amazonía o del mundo tenemos que apostarle al cuidado del planeta Tierra. El planeta no va a desaparecer porque está vieja, sino por la contaminación, la degradación o el mal uso que le hemos dado a los recursos naturales. Bosques, ríos y quebradas son usados, utilizados hasta el último recurso y luego dejados baldíos e inservibles. entonces aprender con el mundo indígena es muy importante, muy bonito, porque hay un diálogo y la tierra siempre te va a dar. pero también necesitas contribuir con ella, cuidar de ella. crear esa conciencia y esa sensibilidad de que, pues, que, que somos parte de, de este planeta tierra y que la invitación es esa. A que somos hermanos, la verdad es que a nosotros el tiempo nos ha quedado cortísimo en esos dos minutos, dieciséis segundos que dura el vídeo. Pero es, es tan solo un pincelazo de aquello que nosotros queremos, a través de estos seis meses de campaña, queremos movilizar y sensibilizar a todas las personas, en América Latina, en Estados Unidos y en Europa. Ese ha sido nuestro foco objetivo en esta campaña. La idea entonces es, a través de distintos mensajes que vamos a ir circulando vía digital, sensibilizarnos y motivarnos para la acción concreta. Recordemos que esta es una campaña de sensibilización y de recaudo. Una campaña que movilice corazones, pero también moviliza recursos que son importantes para que nuestra misión apostólica pueda llevarse a cabo. Entonces, hablando de esto, de este tema digital y del recaudo, quiero presentarles nuestra página web. Nosotros, en todos los esfuerzos digitales que vayamos a hacer en distintas redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter principalmente, vamos a motivar a la gente a que ingrese a nuestro portal web donde vamos a narrar un conjunto de historias en el apartado que es el blog. Ahí distintas personas que trabajan de la mano con los pueblos originarios van a poder entrar en contacto con sus experiencias y van a poder aprender de ellas. También en este blog, damos, en esta página, perdón, damos cuenta de algunas cifras que son importantes conocer para realmente entender cuál es la magnitud del desafío que la Amazonía nos presenta. Ahí hay unos datos así importantes sobre deforestación, sobre tala y otro tipo. Entonces vamos a poder ver eso en esa página web. Y luego van a ver que siempre nos va a acompañar un botón rojo que dice dona. ¿no? Eso es cuando nos referimos con queremos movilizar también recursos ¿no? y corazones, por supuesto. Entonces, dándole el botón Dona, que no lo tiene que hacer ahora, pero digamos, están invitados a hacerlo <laughs> y a difundirlo, van a tener la opción para poder contribuir con alguna suma que ustedes deseen para que en todos los países de América Latina el fondo que se junte sirva para que el SJPAN, el Servicio Jesuita Panamazónico, pueda llevar, seguir llevando a cabo el servicio que viene prestando a la Iglesia a través de la REPAN y las distintas eh, comunidades originarias. Queremos invitar a los miembros del panel de nuestro encuentro, quienes nos hablará, hablarán sobre los desafíos que hoy los jesuitas y la red eclesial panamazónica REPAM enfrentan en la Amazonía, en consonancia con el renovado impulso que el Papa Francisco ha dado a la labor de la Iglesia en la región. Contamos con la grata presencia de Monseñor Alfredo Vizcarra, Obispo de Jaén y coordinador de la Red Eclesial Panamazónica en el Perú. También nos acompaña el padre Alfredo Ferro, responsable del servicio jesuita a la Panamazonía SJPam. También nos acompaña una cara que acabamos de ver en el vídeo, Anitalia Pijachi, líder amazónica, colaboradora de la Repam. Y por último, Diana Bringas, responsable del equipo de marketing y comunicaciones que lidera la promoción de nuestra campaña. Yo quisiera comenzar a, a este intento de dejarnos abrazar por la Amazonía, eh, compartiendo con ustedes más bien mi experiencia para poder desde allí eh, poder eh, hablar sobre los desafíos. Bueno, yo estoy en, en el Vicariato Apostólico San Francisco Javier desde agosto del 2014. Antes de esto yo estuve en el África, en el Chat, durante muchos años, de allí, el provincial de la época me propuso para esta, este, esta misión. Y bueno, pues el Papa me consagró obispo en esa época. Bueno, eh, y cada, cuando yo fui para allá, um, me di cuenta de la enormidad del terreno y, de la, y lo difícil que es acceder a esa zona. Desde la sede del Vicariato, que está en Jaén, hasta... A Santa María de Nieva, que es la capital de la provincia de Condorcanqui. Eh, son seis horas por carretera. Pero cuando yo fui esa vez me demoré todo un día, porque todavía no estaba la bicapa. De, estaban haciéndola, o sea, estaban todavía trabajando. Entonces me tomó ta, prácticamente todo un día el viaje. Eh, ahora ya se va en seis horas, ahora quizás un poquito más, porque la bicapa ya después de cuatro años ya eso está. No es picapa, no sé qué cosa es, multihuecos, una cosa así. Eh, entonces toma un poco más de tiempo. Pero bueno, desde allí, para llegar después a, a las otras comunidades, hay que subir a la Chalupa, para ir por el río uh, Nieva, por el, por el Marañón, por el Santiago y por el Cenepa, donde están las comunidades nativas. Entonces yo me di cuenta, pues, de que esto era, no sé cómo voy a ser obispo de toda esta zona, sin tener, sin, sin hablar todavía incluso de la parte de San Ignacio y de Jaén, que son dos provincias de Cajamarca, donde está la mayoría de la población del vicariato y con muchísimas comunidades que atender y que, que visitar. Así que prácticamente casi todos los años. Eh, yo he decidido visitar durante un mes eh, las comunidades. En realidad lo que he hecho ha sido diferente cada vez. Eh, la primera vez estuve en, en una comunidad en, viviendo allí, no hice nada, absolutamente nada, más que visitar a las gentes, estar allí, me, me dieron una, una casita donde yo vivía, en realidad prácticamente era mi, mi dormitorio porque no, no había más que eso. Y, y bueno, salía a la rosa con ellos a, a rozar, a, para preparar la chacra, ¿no? Y entonces había que cortar con machete y, y entre medio tomar un poco de masato y, y conversar sobre la vida y ahí me iba enterando de cosas sobre el lote 116 por ejemplo que estaba ahí cerquísima de donde yo estaba y eh, después eh, ir a la pesca con ellos igual pescar la pesca comunitaria dos dos me tocó dos oportunidades y estar coincidiera la, la fiesta del día de la madre la fiesta de la escuela entonces estar con ellos y y vivir gracias a ellos porque ya les digo la casita era mi, mi dormitorio entonces iba de una casa en otra donde me invitaban o donde yo llegaba y era igual masato y, y conversar y, y comer en fin lo que a uno le ofrecieran e ir gustando ¿no? las comidas eh, yuca el plátano en fin el, el suri que ya ustedes habrán escuchado la carne de monte, en fin, tantas cosas. Pero vivir allí, en las condiciones en que ellos vivían, por lo menos lo que yo recuerdo de esta experiencia inicial, es que veía tan distante esta realidad de Lima y con la presencia de algunos de los servicios que ofrece el Estado desde aquí, como es la educación. Visité la escuela, por supuesto, también. Pero lo sentía tan desadaptado, tan desadaptada a la escuela, a ese mundo, a esa realidad. La escuela primaria, en la que yo creo que raro, raro, bien raro, no sabría decirlo así con exactitud, el niño o niña que termina la, la, la primaria ahí en esa escuela hablando bien el castellano. Nadie me entendía, ninguno de los niños me entendía el castellano. Yo iba a la escuela pero no me entendían. Me entendían con dificultad. Y les estoy hablando de una comunidad que está a 20 minutos en Chalupa de Santa María de Nieva, que es la más importante. Por supuesto, esto no es igual en todas las comunidades, ¿eh? porque hay comunidades que están más alejadas, en distancia, pero la situación de la escuela está mejor. Esto era una pequeña comunidad. La siguiente vez estuve en el río Santiago. Y ahí más bien me moví, porque estuve en, en una comunidad en Villa Gonzalo y desde ahí fui visitando comunidades, sobre todo hacia el norte, hacia el norte de, de Villa Gonzalo. Y incluso la mayoría de esas comunidades eran protestantes, no habían católicos. Sin embargo... Lo que me llamaba la atención, una de las cosas que me llamaba la atención es que eh, se re, recordaban a jesuitas que vivieron mucho tiempo antes con ellos, ¿no? Eh, y me pedían ellos, siendo protestantes, eran nazarenos en su mayoría, que por qué no habríamos ahí comunidad, una comunidad católica. Y bueno, me llamaba un poco la atención esto, entonces les preguntaba, pero. ¿Por qué? Y, y ellos me decían que eh, era a ellos importante tener a alguien con quien poder reflexionar, pensar sobre sus problemas y que les ayudara a, a juntos buscar respuestas, ¿sí? soluciones, alternativas a sus diferentes dificultades. Eh, lo que puedo decir de esta zona es que, bueno. Agua potable igual en la anterior, eso no existe, no hay. Electrificación tampoco, fuera de alguna gran comunidad, ¿no? pero para arriba no hay. Y, y la educación, pues igual, también estuve, visité muchas escuelas ahí y las condiciones es lo mismo. Eh, y la última vez estuve en el río, bueno, en la... En el Cenepa. Y ahí ya no me tocó ir en lancha, sino, ni estar estacionado en un solo lugar, sino que he tenido que caminar para visitar las comunidades, porque eh, el río Cenepa eh, es navegable solamente hasta alguna parte, pero además me tuve que alejar del Cenepa para agarrar algunas quebradas, ¿no? incluso así surcando, impresionante, la verdad, porque eso es, bueno... Tremendas piedras que había que esquivar, yo no sé cómo lo hacía el, 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 el conductor de la chalupa, pero tuve que caminar cuatro días para llegar hasta la comunidad más apartada en esa zona. Bueno, no es la más, más apartada, pero sí, más apartada hacia, hacia el occidente, hacia la cordillera del Cóndor. Llegué hasta la, hasta la cordillera del Cóndor. Y, y la verdad es que no sé cómo llegué. Acabé muy, muy exhausto, muy, con, con ajustas creo que he llegado. Pero para mí esto, todas estas cosas es, es poner en la piel, eso está marcado en mi piel, eh, la vida de estas personas. ¿no? Por supuesto ellos están acostumbrados, pero cuando uno va a pie, que esa también fue mi experiencia en el chat. Es diferente cuando vas en carro, cuando vas en, en nuestros medios, en los que son nuestros medios, nuestra manera de vivir. Y tienes que hacerte a su manera. Entiendes qué quiere decir, primero, las condiciones en que viven. Y entiendes lo que quiere decir cambiar, cambiar eso que decimos el chip. Ponerte en los zapatos, vivir lo de ellos, ¿no? Entend entiendes el otro mundo no lo entiendes desde la desde la desde el cerebro, sino vive, sientes, sabes lo que es eso. Y sabes la solidaridad y la delicadeza también del trato, porque la verdad nunca en ningún momento me hicieron sentir mal, o sea, como que yo no pudiera, sino siempre fue un apoyo y una, un, sostén, un sostén muy discreto animándome siempre. Esto me llamó muchísimo la atención porque iban a mi ritmo, y, y luego la atención, la verdad. Y bueno, además, comer, tomar el masato constantemente, y, y ahí entiendes también pues que el masato no es solamente, pues, estos, ah, les encanta el masato todo el día. Oye, el masato es lo que nos daba la, la energía para poder caminar, para poder hacer todas esas distancias, ¿no? Y compartir la comida también con ellos. ¿no? Eh, ahí, bueno, ya he comido de todo. Mono, en fin, este, lagarto, de todo. Y yo lo, lo que recuerdo también de esta experiencia ha sido haber vivido de la selva. Entender lo que significa eso. Vivir de la selva. Porque realmente viví y viví bien, bien. De la selva. La acogida que me brindaron, prepararon una, una casita como la de ellos, pero era una casita, sería pues dos por cinco metros, ¿no? está estaba la cama que me habían preparado, me la prepararon para que yo llegara allí. Yo creo que, yo se los dije, ¿no? Nunca nadie me ha recibido o nunca ha preparado así tanto para, para que yo pueda llegar, para que pudiera llegar allí, ¿no? Igual después también participar en la pesca con ellos. Es, eh, digo estas cosas porque, hablando de desafíos, ¿no? pero primero también allí no hay escuela en ese lugar. Los chicos tienen que ir al pueblo, a la comunidad más cercana que está como a un día o más o menos día y pico de, de camino para ellos. ¿no? Es estar, conocer los procesos, acompañar. Esto es creo que lo propio de la iglesia. Cuando el Papa dice, y eso es verdad, cuando la iglesia se va a un lugar, no va con su maleta para en cualquier momento ya decir ya cumplí, chao, me voy. Lo hace desde la experiencia de la encarnación, del Dios que se hace hombre y que quiere hacer camino como nosotros, quiere aprender a ser hombre en un contexto muy concreto y para quedarse. Entonces, ese es el camino que viene haciendo la Iglesia y vamos aprendiendo ciertamente nosotros. Creo que tenemos mucho que aprender. Y que esta tiene que ser la, la tónica de nuestra presencia. Que hagamos lo que hagamos además. Cualquier actividad de cualquier tipo. Si no está marcada por esta, este deseo de verdad, aprender y meterse y sentir y, y y vivirlo de ellos, para entender su lógica, no solamente leerle leer y mirar un poco desde lejos, ah, sí, ya entiendo, sino es ser parte de esta vida. Eso creo que es una llamada de este pueblo, para nosotros, para la iglesia, para poder desde allí hablar, ser interlocutores, apoyar sus, re sus reclamos, lo que ellos quieren decir. Y otra de las cosas que yo veo es que cada vez más ellos quieren ser verdaderamente los protagonistas de su destino. Acaba el año pasado, no estoy muy seguro ahora, o quizás un poco antes, ya comenzó el gobierno autónomo territorial One Piece. Y están en el mismo proceso el gobierno autónomo territorial Aguajún. Como Qué nueva iglesia tenemos que ir construyendo desde esta perspectiva, ¿no? sabiendo que además allí la iglesia es minoritaria. 70% son protestantes. Eh, mi nombre es Alfredo Ferro, eh, soy jesuita colombiano de la, de la provincia colombiana y actualmente eh, estoy en la coordinación del servicio jesuita bramazónico eh, yo quisiera como focalizar un poco mi intervención en eh, tratar de compartir con ustedes lo que somos nosotros, nuestra misión y un poco eh, algunos de los desafíos que tenemos, diríamos, en este lanzamiento de la campaña. Y lo digo porque pensaba yo que vamos a ser los más beneficiados de esta campaña, ¿no? Como decía Roberto Aramillo, pues diríamos la campaña está focalizada a no solo sensibilizar, que nos decía también Gianfranco, sino recaudar, diríamos, fondos para el servicio y la misión que nosotros tenemos. Y en ese sentido, pues yo diría varias cosas. Primero, eh, contarles que yo hace poco más bien estoy en la Amazonía. Estoy, voy a cumplir seis años de estar ahí, un año en Manaus y cinco años en la triple frontera en Leticia, eh, Brasil, eh, Perú, Colombia. Y desde ahí, desde la misión, diríamos que tenemos como servicio jesuita para amazónico, voy a intentar pues, eh, compartir algunos elementos que nos pueden ayudar a entender el porqué de esta, de esta campaña. Eh, y para iniciar yo diría que a pesar de que yo he estado la mayoría de mi tiempo como jesuita en mi misión con comunidades rurales, con comunidades campesinas, pues la, la Amazonía para mí es relativamente nueva. Pero pensaba yo, y escuchando un poco a Alfredo Vizcarra sobre su experiencia, que la Amazonía tiene una cierta magia, y yo no podría explicar de qué se trata, que, que lo aprisiona uno que lo agarra uno no diríamos y que va creando como una, una pasión no y más en este momento histórico que estamos viviendo y yo quisiera expresar eso porque me parece muy importante que si no hay pasión en lo que hacemos pues es muy difícil eh, realizar diríamos esa misión que tenemos y sobre todo lo digo porque, como decimos en la Repam, estamos viviendo un Kairos, estamos viviendo un tiempo especial, ¿no es cierto? Y no solo a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel de compañía de Jesús ahí presente en la Amazonía, sino también como iglesia y como cuerpo, diríamos, eclesial. Y más por, eh, diríamos, la proximidad del Sínodo y, y su preparación. Y quisiera, eh, antes de puntualizar algunos elementos, también agradecer, no agradecer eh, a la UARM, eh, diríamos, eh, que nos abre sus puertas aquí para el lanzamiento de la campaña. Eh, también al provincial del Perú, Juan Carlos, aquí presente. A todo el equipo de la ODP y a Gianfranco, diríamos, que, que ha estado eh, al frente de todo este proceso. Como decíamos ayer, creo que estamos aprendiendo un poco todos, no solo en montar una campaña, sino en ver de qué manera no solo sensibilizamos, sino también eh, buscamos eh, solidaridad diríamos frente a esta causa común. También eh, pues la presencia de, de Roberto Jaramillo como presidente de la CEPAL, ya que nosotros como Servicio Jesuita para Amazónicos somos una iniciativa de la CEPAL del cuerpo, diríamos, de la compañía en América Latina y respondemos a una prioridad, porque la CEPAL tiene tres regiones prioritarias que son Haití, Cuba y la Amazonía y, y el servicio que suita para panamazónico fue creado, diríamos, para fortalecer y consolidar esta prioridad y eh, yo lo ligaría un poco no solo con las prioridades de las provincias. En Brasil también es una prioridad, aquí en Perú es una prioridad, diríamos la, la presencia amazónica, pero también yo creo que es una prioridad de la compañía cuando miramos todo el planeta en términos de prioridad eh, del territorio amazónico y también de la cuenca de, del Congo en el África. Y ahí yo creo que tenemos que tener una, una mirada global y ahora lo voy a compartir también porque siento que, que la REPAM también tiene esa misión de tener esa mirada global al planeta como un todo desde un territorio específico como es la Amazonía y creo que eso va a ser también un sentido profundo que va a tener, eh, diríamos, el sino. ¿no? ¿Quiénes somos? Ya expresé que es una iniciativa de la CEPAL, pero somos un equipo muy pequeño, somos tres personas, somos dos jesuitas, Valerio Sartor, que es un jesuita brasilero que aparece diríamos ahí en el video, conversando aquí con Anitalia, que es muy amigo de Anitalia también, eh, una politóloga especializada en temas amazónicos, María Teresa Oreña y yo. Ese es el equipo del Servicio Jesuita para el Amazónico. Pero también, eh, como que, ¿dónde, ¿dónde ponemos los esfuerzos? Yo creo que Roberto ya lo expresó, no voy a repetir pero fundamentalmente en, en animar, en dinamizar, en, en articular, en ser puente, en convocar ¿no? a nuestras redes, a nuestra red de educación, red de colegios, red de universidades, red de Fea Alegría. Tenemos un proyecto muy bonito con Fe Alegría. Cuando mapeamos un poco toda nuestra presencia como Fea Alegría, descubrimos que Fea Alegría tiene 147 centros, en el territorio amazónico, pero necesitamos articularlos, coordinarlos. Estamos eh, desarrollando un proyecto en, en temas de, diríamos, educación bilingüe, educación intercultural, cuidado de la creación. Eh, con Auscal también tenemos una relación estrecha junto con Repame, en todo lo que Ernesto comentaba, diríamos, eh, al inicio. Y eh, con las otras redes sociales, como lo como decía Roberto también, o o la, las otras redes, diríamos, que tiene la CEPAL. Y creo que en este esfuerzo que hace la CEPAL de articular también, de enredarnos, como nos hiciste Roberto también mucho, eh, vamos enredándonos y para nosotros en función de, de la Amazonía, ¿no? No estar a espaldas de la Amazonía, un poco lo que uno descubre llegando a la Amazonía, empezando por mi provincia, la provincia colombiana, es que después de la expulsión de los jesuitas, nunca volvimos a la Amazonía. Ahora... Con la presencia nuestra en Leticia hemos regresado, iríamos a la Amazonía y esperamos que eh, miremos más hacia ese territorio. No abracemos a la Amazonía, y no es que no la abracemos, abracémosla también, pero dejémonos abrazar, ¿no? Y yo creo que eso significa una escucha. Eh, se insiste mucho sobre todo en la preparación del sino, en la necesidad de que la iglesia escuche, dialogue todo el tema intercultural y ahí tenemos, digamos, un trabajo muy importante. Eh, Alfredo decía, acompañemos, también nosotros decimos, déjate acompañar, dejémonos acompañar por los pueblos indígenas, dejémonos acompañar por los pueblos amazónicos, dejémonos acompañar, ¿no? Porque siempre estamos como en esa actitud de tomar la iniciativa cuando en este momento tenemos que tomar una actitud diferente, ¿no? De escucha, de silencio, de diálogo, y de dejarnos, dejarnos acompañar, dejarnos abrazar. También al mismo tiempo, pues nuestro trabajo es visibilizar no solo la problemática, los desafíos. Y aquí viene un punto fundamental de esta campaña. Y es que cuando estuvimos, hicimos un taller con, con la ODP en el Perú, en Leticia, y definimos una serie de proyectos. Vimos que había un foco fundamental que era la REPAM, el servicio que nosotros podemos, como Compañía de Jesús y como Servicio Jesuita Panamazónico, prestarle a la Iglesia y prestarle a la REPAM, en ese intento que tiene la REPAM de articularnos como Iglesia y articularnos para diríamos, enfrentar esos desafíos y esas amenazas que tiene el territorio conjuntamente. Entonces hay que romper fronteras, que eso es otro lema que tenemos, romper fronteras nacionales, romper fronteras entre nuestras provincias, romper fronteras entre nuestras congregaciones religiosas, romper fronteras de todo tipo para coordinarnos, articularnos y poder incidir realmente en toda esta realidad que estamos viviendo en este territorio. Y por otro lado, eh, con eso, pues veo que puedo terminar porque voy a dejarle la palabra en Italia, que creo que nos tiene que, muchas cosas para decirnos. Es que eso va muy ligado a las preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús, y yo quisiera hacer una mención especial a eso, porque han salido unas preferencias después de un discernimiento largo que ha hecho la Compañía, y creo que ahí empatamos también, sobre todo en la última preferencia, con el cuidado de la casa común. Yo creo que ahí tenemos un trabajo muy importante. Una reflexión que hacíamos en el servicio de Jesuita Panamazónico veíamos que tenemos que tener una mirada integral de esas preferencias en relación a los jóvenes, en relación a los vulnerados, en relación a la casa común, diríamos, y también a la base y el fundamento de las preferencias, como es el discernimiento que tenemos que ir haciendo juntos. Y yo creo que esta campaña también es un poco eso. Vamos a alimentar ese discernimiento que tenemos que hacer juntos para buscar realmente qué es lo mejor y cuál es esa misión que nosotros, diríamos, tenemos que eh, desarrollar. Agradecemos a todos ustedes, agradecemos esta oportunidad que tenemos. Creo que, como decía, estamos aprendiendo en este proceso y esperamos, diríamos, el apoyo y, y la solidaridad. Para ir caminando juntos, que es lo que significa sínodo. La iglesia sinodal, un camino juntos, y para prestar un servicio también, diríamos a la Repam en, en este sínodo que se aproxima que son nuevos caminos para la Iglesia, ecología integral. Muy buenos días. Usted viven, ustedes están. El que vive dice, hmm. y el que no, pues <laughs> hay que ir a buscar su espíritu. Bueno, antes de empezar, quiero ser muy agradecida con Lima. Es un lugar que de venida me decían, esas son como unas ruinas, ¿no? Y inmediatamente me conecté. Entonces es un lugar muy espiritual donde están los espíritus de los pueblos de esta zona y esto a uno lo llena de fuerza. Dicen los abuelos que cuando uno llega a un lugar que no es de uno, es lo primero que uno tiene que hacer, conectarse con el territorio, con su gente, con su historia. Yo soy Anitalia Pijachi Cuyuedo del pueblo indígena Ocaina en Colombia. En vía de extinción, uno de los pueblos muy amenazados en desaparición. Mi abuelo, no que murió hace tres años, de 105 años, pues era el último de nuestro cacique en Amazonas. Mi madre es del pueblo Muy más conocido como Huitotos. Y bueno, pues esa soy yo, esos son mis ancestros, esa es la fuerza que cargo. Soy del clan Hanayari, del clan Himalaya, gente de pintura, gente de justicia. Y yo creo que también, como todos nosotros, los que siempre estamos en la lucha es porque atrás hay una carga que nos lo han puesto y es el camino que uno lleva. Y es la palabra por donde uno va. Soy una semilla en movimiento. Para mi pueblo, todavía estoy muy joven debido a todas las historias, ¿verdad? De todas las historias que ha pasado en la Amazonía, en nuestra Amazonas, y pareciéramos que la historia de de violencia, de genocidio, de extractivismo hubiera pasado, pero no. La violencia en los territorios amazónicos es generalizada y es continuo. Cambia de cara, cambia de rostro, pero ahí están. Siguen las colonizaciones, siguen las invasiones, sigue todo y aún más. Ahora en estos tiempos es mucho más fuerte nuevamente. Parece que se levanta el pico más alto de la violencia en toda la Panamazonía. ¿Sí? Antiguamente se decía, o todavía se cree para Colombia, que Leticia o Amazonas, colombiano, es un departamento receptivo de los desplazamientos de la violencia. Pero mentiras. También hemos sido afectados. Por esta violencia generalizada en nuestro país y de las zonas de frontera, y se ha nos hemos convertido en desplazamiento en nuestros propios territorios ancestrales. También quiero decir que, como mujer indígena, bueno, hago parte también de la red eclesial panamazónica, sin querer queriendo, como dice por ahí un reconocido humorista. Porque, pues, no me reconozco como católica, ni apostólica, mucho menos romana. Pero hacer parte de esta misión hace parte de eso que el Papa ha llamado, ¿no? El proceso del Sínodo y que es caminar junto en medio de la diferencia, en medio de la plurietnicidad, de la diversidad cultural, de la diversidad de pensamientos. Y eso no quiere decir que. Uno se excluya o lo excluyan a uno. Yo creo que uno tiene que ser parte de este proceso de paz, de este proceso de diálogo y de empezar a ver que la vida es así, que la vida tiene que ser diferente, que la vida tiene que ser diversa. Imagínate, todos iguales, ¿verdad? No tendríamos nada de qué hablar, diría algún cantante por ahí, escritor. Y tanto la iglesia como los pueblos indígenas tenemos muchos retos muchos en este siglo XXI y más cuando tenemos jóvenes o habemos indígenas que también hemos estudiado la historia de nosotros nuestro propio caminar también hemos dado cuenta que que somos un pueblo resiliente en especial la Amazonía 105 años resistiendo y como dice un abuelo mientras haya yo soy de, de la gente de coca, tabaco y yuca dulce Dicen nuestros mayores que mientras haya la palabra de la coca, mientras se siga cultivando la yuca dulce, mientras tengamos un bosque, nuestra cultura no está muerta. Seguimos resistiendo y seguimos transmitiendo. Dicen los abuelos que nosotros somos gente de endulzar el corazón. Y en ese caminar yo creo que es el reto de la iglesia también. También dicen nuestros mayores y lo reconocieron. La, en mi primera salida a Roma el mensaje al Papa fue agradecerle a él y reconocerlo a él como el abuelo de los blancos, que es por primera vez un papa que siente como nosotros, piensa como nosotros, habla como nosotros y obra como nosotros. Dice los abuelos que cuando uno tiene esos elementos es porque el espíritu del Padre y Madre Creador está con uno mismo. Entonces no habla de diferencia, no habla de exclusión, habla de unidad. Y es lo que alguien decía, ese es el punto que nos une, o es pues el punto poligonal donde todos debemos converger y que es el cuidado de la casa común al servicio de todos. También debo decir que... es ha sido una lucha, decía el padre Alfredo que salió. Los pueblos indígenas siempre buscan como esa propia autonomía de gobierno, territorial, económico, espiritual, que no lo respeten, que no lo, no lo, no sea vulnerado, que sea reconocido. Pues ya está reconocido. Y eso es un, a veces uno como indígena en su territorio las 24 horas y cada noticia que uno escucha de violencia o de afectación a los derechos humanos de los pueblos originarios o de otros pueblos también. Entonces uno dice, ¿de a qué ha servido tanta lucha, tantas marchas, tanta protesta, de que seamos reconocidos, que sean reconocidos los derechos humanos, que se crea una gran comisión de la ONU? Cuando eso no sentimos que tampoco es factible, tampoco es viable, y que muchas vulneraciones quedan en silencio, se, envuelta, se envuelven en la corrupción. Y no nos dan luces. Entonces también sentimos que es una amenaza. Es una amenaza para los, para los territorios amazónicos las políticas de gobierno. Nunca, nunca las políticas de gobierno han estado entrelazadas con nuestras políticas propias. Lo digo por Colombia. Después de, del, del 91 la constitución política nos reconoce con nuestros usos y costumbres, con nuestros derechos a gobernarnos, a un gobierno propio. Pero si usted escucha las noticias, sí, ahí Fiawai, la palabra vacía de parte del gobierno, trescientas mesas, más de trescientas mesas de concertación, de diálogo con los pueblos originarios, acuerdos, firmas, más de 500, 1500 firmas de acuerdos y nada, cuántas muertes en las marchas cuántos líderes indígenas amenazados y muertos. Pues, no, pues qué significado para nosotros que uno que la lucha continúa y dos que el gobierno mientras siga siendo sordo. sí excluyente con, simplemente con sus políticas para sus propios beneficios ayer dialogábamos con el padre porque alguien escribió por ahí. Los ricos tienen más poder de conocimiento y, y por eso tienen el poder de gobernar, ¿verdad? Pues los ricos tienen, en este, en este ámbito social, los ricos tienen el dinero. Y decía mi sobrino, el dinero lo mueve todo. Y desafortunadamente es lo que han mostrado y lo, es lo que ha mostrado la sociedad globalizante, ¿no? Dominante. Y eso es lo que a nosotros nos lleva a un conflicto territorial que no nos corresponde. No nos corresponde en nuestro territorio estar luchando por una política que no nos que no nos beneficia. ¿sí? Una política de economía extractivista. A nosotros no nos beneficia. Una política de economía extractivista que nos dice déjenos la petrolera, déjenos la minería, nos llevamos sus riquezas minerales y a cambio te damos una escuela. Necesitamos escuela. Necesitamos una infraestructura. ¿Cuánta infraestructura han sido construida en todos los gobiernos y en todos los países? Lo digo por mi territorio, lo digo porque conozco un poco Perú, en zona de frontera, Brasil. Unas infraestructuras que quedan sin energía, que quedan sin materiales didácticos en tema de educación, sin, sin nada. Un maestro que tiene que trabajar con las uñas, un maestro abandonado en la selva. Sin derecho a salud, ¿sí? Que pagan todo su servicio, pero se enferma igual como nos enfermamos nosotros en la selva y no va ni helicóptero ni nada a recogernos, nos morimos iguales. Política también, los gobiernos y todos los que entran a, a nuestro territorio, pregúntenos. Pregúntenos si lo que ha llegado no ha hecho bien. ¿Sí? Tenemos muchas amenazas, una de ellas en estos momentos es todo el tema de turismo sobre todo en zona de frontera. ¿sí? Se publica mucho la Amazonía, que hay que llevar, porque se ha visto que el turismo es un, una fuente de ingreso económico capitalista, que no nos favorece a los pueblos indígenas, no nos favorece. Al contrario, nos indigna, nos indigna y afecta a nuestro territorio, afecta a nuestra espiritualidad. Es difícil, es muy difícil. Y recordar que no solamente la minería, el petróleo y, y la extracción de piedras preciosas, en ese momento también hay un auge muy explosivo de la medicina ancestral, como es la ayahuasca, como es la coca, ¿sí? y el mal uso de cada uno de ellos. Eso también hay que empezar a dimensionarlo como una amenaza, una afectación a nuestro territorio y a nuestros elementos espirituales. A eso que nosotros llamamos sagrado o especiales o plantas de poder, también empieza a ser devastador y es una debilidad cultural. ¿Qué hago el llamado? Uno, seguir acompañando a esto que nació en Aparecida, ¿no? Hace el 2010, 2010-2009, ¿no? El sínodo, la propuesta del, del sínodo. Que hago el llamado también a que sigamos como iglesia, como repam, como persona natural, digamos así como yo, sigamos tocando las puertas y que nos unamos. Hay mucha gente interesada en Amazonía, pero es hora que nos unamos en ese punto poligonal. ¿Sí? Las ONGs, las fundaciones que llegan a los territorios a hacer trabajo, a hacer investigación, a las universidades también. Tenemos muchos estudiantes que han llegado a nuestros territorios a sacar fotos, a escribir, a hacer sus doctorados, sus maestrías, pero que también todos esos trabajos que se han hecho en nuestro territorio también se reflejen. También sean herramientas de poder en nuestros territorios. Que no se queden estos libros y estas fotografías y estos, y estos poemas en las vitrinas o en los stands de las bibliotecas universitarias. Que nosotros tenemos derecho a la información sacada de nuestro territorio y que sea regresiva. Esta es la otra crítica que hacemos a la academia. Entonces, la academia tiene que movilizarse, tiene que salir de su estado de confort también. Y estos jóvenes estudiantes ser críticos, constructivistas, humanitarios, que se bajen y toquen tierra con nosotros, como lo hacen muchas monjas y muchos sacerdotes que gracias a ello también es posible este sínodo. Si no hubieran esas monjas y esos curas, embarrado como nosotros, sintiendo como nosotros, y que fueron los primeros que escribieron y, y denunciaron las atrocidades que hacían en nuestro territorio, deberían haber más, que se multiplique. Y es el llamado también que hacemos nosotros a la Iglesia y a sus formadores de de sacerdocios y monjas, ¿sí? que esa es otra gran debilidad que vemos en nuestro territorio, de curitas que se hacen curitas simplemente para un, para un templo y de ahí para allá no salen. Necesitamos sacerdotes que no solamente estén para hacer misa, sino que estén para trabajar en equipo con los procesos propios de las comunidades, que nos fortalezcamos juntos pues al servicio del planeta Tierra, del cuidado de la casa común. Y decir que esta tierra no, pues no es de nosotros. El Papa también lo ha dicho y nuestros mayores también nos lo dicen, nosotros somos parte de ella. No somos dueños de nada, somos parte integral de eso que llamamos casa común, de eso que le llamamos nosotros madre naturaleza. Desde aquí un saludo especial al Papa Francisco, que contamos contigo para que nos apoye, nos siga apoyando en esta campaña y que podamos mover más. Más gente, más masa, más jóvenes y más pueblos indígenas aquí en la, para el favor del planeta, ¿no? Y a las mujeres también, veo muy pocas mujeres. Es el llamado también que hago, nosotras las mujeres. Somos la voz de la Amazonía. Y hablar de Amazonas es hablar de mujer. Y de una mujer en agonía. Bueno, muchas gracias. Hemos perseverado en nuestra misión y hemos logrado poder tener la web acá para poder compartirla con todos ustedes. Así que vamos a poder presentarla, ¿sí? Esa es la web, eh, como ya vimos en el video es www.dejateabrazar.org. ¿Sí? Ahí hemos, eh, con ayuda de, del equipo de, del SJPAM, con ayuda de la red Claver, en sus oficinas de desarrollo, hemos podido reunir información que esperemos eh, no solo resulte interesante, sino más bien alarmante, sino más bien convocante, sino más bien que nos invite a accionar un poco la voluntad, con algunas eh, cifras claves van a encontrar también algún segmento de, de noticias que se va a ir nutriendo, no solamente con una mirada, como, como bien decía en Italia, eh, de repente de, de sacerdotes, sino también con una mirada integral de lo que, lo que involucra todo lo que gira alrededor de la Amazonía. Así que vamos a estar constantemente actualizando esta web. También los invitamos a que pueda ser esta web la plataforma de difusión central que sirva para poder eh, dar a conocer las problemáticas. El trabajo y también activar el recaudo para justamente la misión que creo que nos, nos convoca a todos, ¿verdad? Y, y tenemos este gran desafío. Yo quería solamente centrar dos puntos eh, bastante cortos antes de dar paso a las, a las preguntas. Era el desafío que tenemos de, de poder comunicar a los no convencidos, ¿no? Porque casi siempre las campañas van y giran en torno y nos atrevemos a comunicarnos. Siempre con las personas que ya un, de una manera están convencidas de que hay un problema y, y tienen voluntad, eh, pero cómo llegar a diferentes personas, ¿no? Cómo llegar y que no sea siempre la campaña y que no sean siempre las mismas personas compartiendo y que no sean siempre los mismos cuatro jóvenes que ya son parte de una parroquia quienes eh, difunden la campaña, sino más bien. Eh, personas de repente como yo, como, como muchos de ustedes, muchos que están siguiendo la transmisión en vivo, que de repente eh, identifican que en la Amazonía está pasando algunos problemas, pero no encuentran una forma sencilla, ágil, no encuentran una comunicación que, que les llame la atención para poder eh, involucrarse aún más, no solamente con la problemática, sino y principalmente con las soluciones. ¿no? Eso es, por un lado, el desafío que queremos eh, in invitarnos a nosotros mismos. A atrevernos a eh, no hacer lo mismo, ¿no? Y esa es la segunda parte de la que quería decir. Como bien comentaba el padre Roberto Jaramillo, eh, si seguimos haciendo las mismas cosas, hay que romper un poco las reglas, ¿no? Y eso significa, creo yo, ser un poco también, partir un poco desde la humildad, de, de poder plantearnos eh, y de tener la invitación y la flexibilidad a de repente comunicar diferente, entender al otro, no, no partir desde el juicio. Sino también reconocernos como personas que estamos en capacidad de sumar mucho más desde eh, la integración, ¿no? desde lo que cada uno puede ir sumando y aportando, y creo que eso es eh, muy, muy valioso. Yo, en los, los pocos días que estuve viviendo, viviendo así, ahí en Leticia, también eh, gracias a la familia en Italia, pude ser testigo de cómo la colaboración realmente en un espíritu del más limpio posible, puede generar soluciones maravillosas, ¿no? Eh, pude recorrer, justo con, con como mencionaba Alfredo Ferro, con, con Valerio también, algunas comunidades, pude conocer cómo, eh, más allá de alguna etiqueta, algún nombre, algún cargo, se, se confundían todos en un espíritu de misión realmente auténtica, una ONG en Colombia que ayudaba a, a poder mejorar el tema de, del cultivo, Podríamos ver eh, también cómo eran unas misioneras laicas quienes eh, llevaban un poco la comunidad y la, la actividad pastoral en algunas comunidades. Y, y había un sentido de confianza real, ¿no? El, el, el plantearnos cuestionamientos, el plantearnos cosas, pero entendiendo que estamos, estamos todos yendo hacia un mismo, comun, hacia un mismo fin, perdón, ¿no? Y creo que esa es un poco la, la invitación de la campaña, ¿no? Es dejarte de abrazar. Eh, sí, es plantear cuestionamientos, sí es eh, preguntarnos y reconocer cosas que de repente, desde muchos ámbitos, desde todos los involucrados, no hemos estado haciendo bien, pero cómo transformamos esos cuestionamientos, esos estigmas, en ahora perdonarnos un poco y, y, y unirnos justamente en este abrazo convocante y este abrazo que nos permita dejar atrás diferencias y nos permita buscar caminos de acción conjunta. ¿Verdad? Entonces, esta campaña va a tener ese foco un poco arriesgarnos en la comunicación, en la forma de, de llegar también a, a esas nuevas personas, los no convencidos, los que aún no son parte de este, de este cuidado de la casa común, y también el, el poder que este sentido de, de colaboración, de una vez se llega a la acción, nos permita a nosotros eh, justamente en, identificar en todos y en todas posibilidades de trabajo conjunto, sí, dejando de lado eh, prejuicios, dejando de lado eh, quien yo soy, quien llevo las soluciones, ni, ni nada por el estilo. Así que los invitamos a todos a seguir las redes sociales de Déjate abrazar tanto en Facebook como en Instagram, donde vamos a estar constantemente publicando información eh, de lo que pasa en Colombia, de lo que pasa en Bolivia, de lo que pasa en Brasil, de lo que pasa en toda la zona panamazónica, y vamos a estar mediante esta web difundiendo también, como, como mencionaba Ian Franco al inicio, a nuestros colaboradores y amigos en Latinoamérica en general. España y Francia principalmente, pidiendo su colaboración para poder seguir potenciando el trabajo del, del SJPAM. Para la clausura, quisiera invitar al padre Juan Carlos Morante, provincial de los jesuitas en el Perú, a dar unas palabras de cierre del presente evento. Por favor. Gracias, Lucila. Buenas tardes, amigas, amigos. Eh, unas palabras finales solamente para felicitar y, y agradecer esta iniciativa tan importante ¿no? de esta campaña Déjate Abrazar. Como ya nos han explicado, pues es una campaña que quiere ayudarnos a sensibilizarnos sobre la realidad y la problemática de la Amazonía, no solamente por lo que representa para la población directamente vinculada con este territorio sino que me parece eh, también para todo el planeta ¿no es cierto? porque lo que suceda en esta en la Amazonía eh, es algo que va a afectar y está afectando a toda la humanidad y entonces es algo que nos implica y nos involucra a todos ¿no? y luego también pues una campaña que nos mueve a la solidaridad no y a la y a la bueno ayudar no y yo creo que no solamente bueno hay que necesidad económica hay y ayudar económicamente es importante pero no 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 es solamente eso no es cierto o sea hay muchas cosas hay muchas formas en las cuales podemos contribuir y solidarizarnos no para ayudar al cuidado y a la protección y a la defensa de la Amazonía. Y yo simplemente me llevo, quisiera compartir tres palabras, tres pensamientos que, de esta conversación, que le escuché a Natalia y que le he escuchado también en otros lugares que he visitado de la Amazonía, aquí, sobre todo, ¿no? en la población Aguajón. La primera es espiritualidad. ¿no? Se ha referido a, al tema de la espiritualidad como algo tan importante para la vida de los pueblos y que es algo tan importante para todos nosotros. ¿no? Eh, en la encíclica, Laudato Si, el Papa habla con mucha fuerza de una crisis de humanidad. Una crisis de humanidad es una crisis del sistema que no da más de sí y que nos está llevando a una destrucción y que tenemos que cambiar, y esa crisis de humanidad es en el fondo una crisis de espiritualidad, y espiritualidad en el sentido como lo vemos o así, sea, aquello que nos conecta, aquello que nos vincula, ¿no es cierto? Aquello que nos hace sentirnos que nos pertenecemos unos a otros. Que no somos ajenos no unos de otros aquello que nos vincula también con la creación con la ¿no? eh, con los demás seres eh, humanos y con los demás seres vivos del planeta aquello que nos permite vivir en armonía no eh, generar ese pensamiento dulce como dice no que nos permite eh, vivir en armonía con los demás bueno, eso es lo que está en crisis, y eso es lo que tenemos que reconstruir, ¿no? Los seres humanos, y no solamente los pueblos, eh, en los pueblos originarios, sino todos, todos los pueblos de la tierra, me parece, ¿no? Luego también has hablado de violencia, la violencia que este, nos afecta, violencia que afecta a los pueblos amazónicos, por aquellas, eh, bueno, formas de invasión, de penetración, de abuso, ¿no? De recursos, de explotación. Pero también hay violencias que nos generamos nosotros mismos al interior de nuestros pueblos y que sufrimos también, ¿no? Eh, a causa de, bueno, pues también de esas crisis de espiritualidad. Tenemos que superar violencias. Violencias eh, que están en nuestro en nuestro andar cotidiano y que es tarea de todos, ¿no? Vencer. Y luego la unidad, ¿no? Ese llamado a la unidad, ese llamado a, a trabajar juntos, ¿no? A unirnos, a involucrar a instituciones, eh, organismos, personas, comunidades, pueblos. Trabajar en red, ¿no? Trabajar en redes, colaboración, eso que la Congregación General 36 nos insiste tanto, ¿no? en nuestra misión eh, en la compañía, trabajar cada vez más articuladamente con otros, ¿no? en red, en colaboración, porque estos desafíos son tan grandes que eh, la única manera de superarlos es involucrándonos muchos, ¿no? muchas voluntades, ¿no? muchas personas, muchas organizaciones. Entonces, unirnos para trabajar en conjunto como estamos intentando hacerlo. ¿no? Entonces, pues eso agradecer una vez más esta iniciativa, felicitar y desear también mucho éxito en los objetivos que se han trazado, que seguramente pues nos van a beneficiar a todos. Muchas gracias.